Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo andás? Gracias por venir. Bueno, el balance fue un balance positivo, de un punto de vista, mucha gente nos visitó. Fue bastante ATR, ¿no? A todo ritmo, movidito, en todo sentido. El clima no nos ayudó, pero la gente se la aguantó igual, en la playa, como sea. Era lógico de entender, no superó las expectativas. Pero bueno, estábamos preparados que después de un año especial y raro y de tanto encierro, usaron a la playa realmente como un pulmón de aire, de poder explorar, expresarse libremente, disfrutar un poco. Y bueno, no lo impidió la lluvia, lo que nos dificultó un poco la tarea, porque bueno, tampoco hizo frío. Y con lluvia la gente se metía, salía, no se cuidaba tanto y nosotros teníamos que estar al pie del cañón como siempre con las herramientas que teníamos. Y bueno, hoy por hoy pasó carnaval y bueno, gracias al trabajo en equipo de todos los compañeros pudimos pasar un fin de semana, digamos, sin sobresaltos a nivel de accidentes, pero bueno, sí con mucha gente y bastante movidito. Contanos si hubo algún rescate, cómo se manejaron también. Sí, hubo rescates en varias playas de acá del sector. Nos manejamos como siempre, dejando todo en cada acción, pero bueno, notamos en la mayoría de los rescates mucha gente alcoholizada. Algunos, la playa era nada. Las latitas estaban por todos lados, en todas las familias y en todas las edades. Lo que pasa que lamentablemente a eso le agregan el chapuzón y bueno, y se nos complicaba o no entendían las indicaciones que le decíamos. Y bueno, y después había que hacer una intervención que lamentablemente se nos hacía muy difícil de respetar el protocolo. Pero bueno, sabíamos que esto iba a pasar, rogábamos que no, pero bueno, gracias a Dios salió todo bien, pero bueno, sucedió, fue un fin de semana largo. Muy ATR. Lo más complicado para manejar un poco en la playa serían los jóvenes. Estuvo mezcladito, como de todo, es un carnaval. Fue mezcladito. Los jóvenes, la verdad que acá en la playa estuvieron acorde a las circunstancias, bastante prudentes, venían con sus grupetes de amigos, no manejaban las músicas altas. Pero bueno, también hay familias no tan jóvenes, hay grupos, dos, tres integrantes de familia distintos que se juntaban para venir. Y bueno, ya te digo, hubo mucho alcohol en playa y se vio reflejado en nuestras tareas, se nos complicó bastante. ¿Cómo pensás que sigue ahora más estos días que quedan de temporada? Mira, esperemos que bien, que mejore el clima, hay mejores indicios. Lo que pasa, bueno, es que tuvimos un clima que no acompañó, pero bueno, hay gente que está llegando hoy. Acá San Clemente se rige mucho por el sol y bueno, cuando asoma el sol empiezan a concurrir nuestras playas, como lo estamos viendo ahora en este momento, sobre todo en el turno de la tarde. Así que esperemos que puedan disfrutar, que el clima acompañe, que el clima nos acompañe a todos. A ver, los guardavidas, como los vendedores, como los periodistas, tenemos que trabajar. Y si el día está lindo, trabajamos mejor. Y si el día está feo, tenemos que trabajar igual. Y bueno, y las pasamos mal, pero bueno, te vuelvo a repetir. Sabemos en lo que nos metemos y seguimos eligiendo esta profesión. ¿Hasta cuándo van a estar los guardavidas? Mira, el 28 ahora de febrero se va una parte, pero queda lo que se llama temporada alta, pero queda un buen plantel hasta el 4 de abril y 15 de abril, porque también tenemos que ver el tema de Semana Santa, cómo nos vamos a manejar con la cantidad de público y la cantidad de guardavidas que quedamos. Pero bueno, hasta el 15 de abril va a haber servicio en playa, obviamente que es más distanciados, ¿no? Uno cada 400 metros. Pero bueno, vamos a estar y bueno, ojalá que todos puedan disfrutar de la playa y del agua con el agua en la cintura, lo que dijimos en noviembre, en diciembre, pero bueno, no todos lo cumplen, así son las normas en esta sociedad. Esperemos que mejore la cosa. Gracias, Sergio. No, a sus órdenes y bueno, recuerden respetar las indicaciones de los guardavidas y jugar y mojarse y divertirse y disfrutar delante de los puestos de ellos. No busquen las zonas donde no hay nadie.